Atsegin handi, ematen dizuet ongi etorria, sartzeari eta mendekotasuna dutenen, Euskal Herriko lurraldeetan ematen zaien arretari buruzko mugaz gaindiko bigarren mintegi honetara. Dakizuen bezalaxe, gaurkoa da lehenbiziko mintegia, eta 15 egun barru izango da bigarrena, online izango da. Eusko Ikaskuntzaren 18. biltzarra du jatorri lan programa honek, duela egin zen mendeurreneko kongresua alegia. Bertan, Geroa Elkarrekin liburu zurian jaso ziren biltzarraren ondorioak, eta bertan azpimarratu zen zein garrantzitsua den gure herriaren geroarentzat gizarte babesteko eredu zabal, eraginkor eta jasangarri bat izatea, herrialdeen artean ahalik eta homogeneotasun mailarik handiena eskainiko duena. Herritarren bizikalitatea hobetzea bermatzeaz gain, gure herriaren egituraketa eta kohesiorako ere lagungarri da horrelako eredu bat izatea. El primer seminario transfronterizo sobre políticas de bienestar y servicios sociales, celebrado hace año y medio, permitió detectar necesidades y oportunidades para la cooperación, así como algunos de los retos, necesidades y resistencias y dificultades que se nos presentan. El seminario de hoy da continuidad a ese trabajo sobre modelos de bienestar y lo hace sustentando en la premisa de que podemos aprender mucho entre sí, enriqueciéndonos a la luz de las experiencias que se dan tanto en Euskadi como en Ipar Euskal Herria, como en Navarra o como en otros países de nuestro entorno. Esta labor no sería posible sin la implicación de entidades y profesionales de referencia en el diseño, en la gestión y en la acción social sanitaria de base. A todas y todos les agradezco por sus aportaciones a este esfuerzo colectivo en torno a un tema de tanta importancia como es el envejecimiento y la dependencia. Los que le Conseil Provincial de la Álava, du Vizcaya, du Guipúzcoa, et de la Navarre creen Eusko Ikaskuntza en 1918, y la charge expresamente de trabajar en favor de tout ce qui vise la bien-être moral et matériel du pays. De sorte que son tant à tout long de son histoire, la société a abordé des domaines tels que l'économie, le monde du travail, la santé publique, la protection des secteurs vulnérables et l'amélioration du territoire. On a favorisé d'une part la recherche, la réflexion et la socialisation des connaissances pour une prise de décision adéquate, et d'autre part, on a mis en place les nouvelles structures pour pallier les carences détectées à tout moment. Eusko Ikaskuntza, como institución decana de la sociedad civil vasca y con vocación supraterritorial, puede y quiere contribuir de manera asertiva a la superación de las barreras que históricamente han obstaculizado el desarrollo íntegro y armónico del mundo vasco. Y creo sinceramente que no hay mejor manera de hacerlo como lo vamos a hacer hoy. 21. mendearen 3. hamarkadara iritsiagaren honetan, elkarrekin ekin behar diogu erronka berri honi. Hala eskatzen digute herritarren zahartzeak eta horrek berarekin dakartzan behar eta premia guztiek. Europako bizitzaropen indize handienetakoa dugu Euskal Herrian. Geroz eta adineko jende gehiagok du bizitza luze eta kalitatezkoaz gozatzeko aukera. Gizartearen lorpen izugarria dau zalantzarik gabe, baina jarraipena izan dezan, erantzun berriak behar ditugu, eta maila guztietan gainera. Bai norbanakoaren eta familiaren ikuspegitik, eta baita ere arlo publikoaren eta pribatuaren kudeaketari dagokionean ere. Hauxe da beraz, astear den mintegi honi eskatzen dioguna. Gai mamitsu honetaz gogo eta egin dezan, elkarrizketa sustatu dezan, eta esperientziak trukatu ditzan, non eta aurrean ditugun errealitateak, ereduak eta aukerak aztertuz. Eskerrik asko.
Bueno, ba, eguno guztioi, bertaratu zaite guztioi eta online jarraitzen dezuten hori ere. Lehenik eta behin eskerrak Eusko Ikaskuntzari jardunaldi hau antolatu izanagatik eta bereziki parte hartzeko aukera hau zabaltzeagatik, ez? Gaurkoan izpide dugu gaia ongizate ereduak Euskal Herrian, ez? Azterketa konparatua, txosten benetan interesgarria eredu bakoitza ezagutu eta bakoitzaren bereizgarriak alderatu ahal izateko. Hiru helburu azpimarratuko nituzke prozesu honetan. Lehenengoa funtzionamentua deskribatzea, bigarrena datuak eskuragarri egitea dimentsionatzen lagunduz, eta hirugarrenak alderaketa, ez? Berdintasunak eta bereizgarriak erakutsiz. Irutzen zait gizarte berrikuntza sustatzeko balio duela dokumentu honek, lanketa honek beraz dagoena ezagutu eta aldaketak sustatzeko bide berriak ireki daitezke, ez? Beraz, partekatu eta elkar ikasteko aukera paregabea da gaurkoa, oinarri hartuta ikerketa, eta, bueno, entzungo ditugu testigantzak ana ziren bezala ideiak, ez, partekatzeko eta eztabaidatzeko tartea ere bai edukeko dugu, eta azken finean, ba, elkargunea izango dugu, ez, eragile ezberdinek osatutakoa. Eta hau da, Gipuzkoan lan egiteko modua isla. La COVID-19 ha situado los cuidados en el centro del debate público. Igualmente ha puesto de manifiesto que, bueno, pues que el modelo de cuidados que tenemos tiene margen de mejora y lo que hemos compartido también en este proceso de reflexión y de análisis conjunta es esa voluntad que tiene el territorio de Gipuzkoa de avanzar en el modelo de cuidados que se presta en el territorio, ¿no? Es muy interesante esta foto compartida que tenemos bueno, pues entre manos, ¿no? Es muy interesante alejarse de lo que es una foto bonita y enfrentarse realmente a las particularidades de cada sistema y a las realidades que hay en cada territorio y partiendo de un objetivo, ¿no? Y es el querer mejorar. Y para mejorar primero hay que conocer realmente qué es lo que se tiene. Buscamos replicar maneras de atender y políticas también, ¿no? ¿Por qué no? Que sean trasladables a las características de los territorios que analizamos. Y en este sentido, bueno, pues yo creo que ha sido un acierto, que esto es un comienzo, que estoy convencida que tendrá una continuación, porque hemos abordado en este trabajo fundamentalmente la dependencia, pero bueno, pues también hay otros ámbitos que podemos trabajar en este mismo sentido. En Gipuzkoa estamos inmersos en un proceso de reflexión que habíamos iniciado antes de la irrupción de la COVID, con ese objetivo de avanzar en el modelo de cuidados, en un modelo de atención más centrado en la persona, un modelo de atención también que responda a las necesidades incipientes de la sociedad. La COVID-19, si queremos, lo que ha hecho ha sido ajustar un poco, acelerar ese ritmo. Compartimos la visión que ha sobrevolado todo el trabajo que se ha realizado en este proyecto y es la importancia, la trascendencia que tiene la innovación para abordar el futuro en las políticas sociales. Estamos convencidos que solamente a través de la innovación social podremos dar un salto cualitativo en el modelo de atención y también en la calidad de vida de las personas. Y la otra característica que es fundamental es la evaluación. Evaluar
el resultado tanto de los programas, los servicios y las políticas públicas que implementamos en materia de servicios sociales es fundamental. Compartir indicadores es fundamental para tener una foto homogénea que nos permita trasladar otras realidades a las nuestras realidades exitosas. Y en ese sentido, pues estamos trabajando en Guipúzcoa en un avance en la atención centrada en la persona, en los ecosistemas de cuidado locales. Acabamos de lanzar una Agenda 2030. Pues estamos convencidos que tenemos que gestionar la transición a otro modelo de cuidados, y esa transición requiere acometer acciones en el corto plazo que den respuesta a las necesidades perentorias inmediatas que tenemos en el momento, pero también planificar las que vamos a tener a futuro. Proiektua oso egokia izan dela. Oso gustora gaude Gipuzkoako Aldundian martxan jarri dugun lanketa honekin, eta asmoa dakagu, nola ez, bide horretan jarraitzeko. Bestetik, ziur naiz gaurko jardunaldia eta hurrengoa ere oso emankorra izango dela, eta nire partetik eskerronena. Mila esker. Eskerrik asko, Maite. Bueno, ez dago zalantzarik jardunaldi interesgarri eta sakona izango dela gurean, eta abian jartzeko eskatuko diogu hitza Joseba Salakaini, berak lantaldeko zuzendari, eskuikaskuntzako lantaldeko zuzendari zientifikoa den aldetik, landutako txostenaren berri eman diezagon. Nahi duzunia, Joseba? Egunon guztioi da eskerrik asko alde batetik Gipuzkoako Foru Aldundiari ikerketa hau eta plan ildo hau egiten laguntzagatik, eta baita ere Euskal Ikaskuntzari ekimen honi gure hiru lurraldetako gizarte politikak konpartzea helburu daukan ekimen honi bultzada emateagatik. Nire asmoa da ordu erdi honetan aurkeztea egin dugun txostena. Egin dugun azken sei hilabeteetan edo hiru talde ezberdin elkartu gara txosten hau egiteko, lehen esaten genuen bezala, dependentziari hiru lurraldetan, bai Nafarroan, bai Euskadin eta bai Iparraldean, edo zehazkiago esateko Pirineo Atlantikoen departamentuan, nolako zahartzeari eta dependentziari nolako erantzuna ematen zaien esparru bakoitzean. Igual, lehenengo, esplikatuko dut, adik eta azkarrena, zeintzu dien aurkezpen honetan plantatuko ditugun edukiak. Alde batetik, gozatuko ditzaileak eaztea esplikatzen nola egin dugun ikerketa, eta ze baldintza eta maila batean ere nolako mugak dituen, eduki dituen ikerketa edo konparazionek. Mugak ere bere garrantzia daukatelako. Bigarren, saiatuko naiz ere esplikatzen, naiz eta oso zeintzu diren eredu bakoitzaren ezaugarri nagusiak. Hori maila batean ikerketaren parterik handiena izan da deskribatzea alor jakin batzuk edo aliketaera sistematikoan zeintzuk diren bai Nafarroan, bai Euskadin eta bai Iparraldean edo Pirineo Atlantikoetan sistema bakoitzak dituen ezaugarri nagusiak. Saiatuko naiz ere datu batzuk ematen edo konparaketa horretatik atera diren datu batzuk ematen, eta azkenik Maitek esan duen bezala agian interesgarriena guretzako izan pixka bat identifikatu alizatea, alde batetik zeintzuk diren ezberdintasunak, ze ezberdintasun asko daude ez bakarrik hegoaldea eta iparraldearen artean, baina baita ere Nafarroa eta Euskadiren artean ezberdintasunak ondia dira, baina baita ere zeintzu dien antzekotasunak, ze gauza askotan ere antzekotasunak handiak dira. Eta azkeneko partea, pixka bat, zein
daitezken edo egin txostena eta hausnarketa egin dugun taldearen iritziz zeintzuk izan daitezken aman komunean dauzkagun erronka. Beraz, aspectos metodológicos, ¿vale? Son un poco los elementos que han hecho que el informe o que la investigación que hemos hecho sea la que ha sido. El primer elemento es una investigación que hemos realizado entre, pasatzen badezu urrengora, entre tres equipos con personas de Eusko Ikaskuntza, de Txarri Formación de Bedozmen, de Iparralde, del SIS de Guipúzcoa y de la Universidad Pública de Navarra. Y también es importante decir que no hemos realizado una investigación específica ni un trabajo propio, sino ha sido sobre todo recoger los datos y un poco el conocimiento que teníamos de la organización de cada sistema. Y sí me parece importante también insistir en la dificultad de comparar los datos, porque no siempre medimos las mismas cosas ni entre Euskadi y Navarra, ni entre los territorios de Gualde con Iparralde, medimos las cosas ni las organizamos de la misma manera. Entonces es verdad que la comparación de los datos apunta a algunas cosas, pero tampoco hay que tomársela como definitiva, porque es verdad que es difícil tener indicadores comunes. También creo que hay que decir que el estudio se centra en la atención a las personas mayores dependientes, pero en algunos casos, tanto a nivel de cómo se organiza el sistema como a nivel de datos, en algunos casos hablamos del conjunto de la atención a las personas dependientes, los datos se refieren también a personas adultas con discapacidad, y en algunos casos también tenemos que hablar del conjunto de los servicios sociales, porque a veces no tenemos datos específicos para lo que es la atención a personas mayores dependientes dentro del ámbito de los servicios sociales o sociosanitarios. Otra cuestión importante que hay que decir es que el planteamiento es comparar Euskadi, Navarra e Iparralde. Pero es verdad que la mayor parte de los datos de Iparralde en realidad lo que hacen referencia es al departamento de Pirineos Atlánticos, que es un poco administrativamente y políticamente el ámbito territorial para el que tenemos la mayor parte de los datos. Y eso también que hay que poner de manifiesto, porque los datos no se refieren a Zuberoa, Lapurdi, Nafarroa, sino a los Pirineos Atlánticos en general. Y por último, y también lo ha comentado Maite, pues decir que este informe y este proyecto de trabajo se enmarca en un proyecto más amplio en el que nos gustaría poco a poco ir desarrollando un observatorio, un laboratorio, una plataforma que nos permita comparar entre los tres territorios, Navarra, Euskadi y Iparralde, también otras políticas de servicios sociales, otras políticas en el ámbito de la inclusión social, de la familia, de la vivienda, de las personas sin hogar, de la infancia, etc. Bueno, entonces, explicado un poco metodológicamente, un poco en qué contexto se enmarca este estudio, voy a intentar describir muy brevemente las características que para nosotros son principales en cada uno de los sistemas. Y es verdad que después en la mesa, pues tanto John como Nicolás como Inés, pues igual también plantean algunos matices o algunas complementan lo que voy a decir, pero un poco cuáles son los principales elementos que hemos visto en los tres territorios. El primer elemento del sistema que existe en Iparralde, en el departamento de Pirineos Atlánticos y en realidad en todo el Estado francés, es que el acceso a los servicios sociales para personas dependientes se hace fundamentalmente a través de una prestación económica, bien para acceder a servicios de atención en el domicilio, bien para acceder a servicios residenciales, pero el funcionamiento fundamentalmente consiste en que las personas reciben una prestación y con esa prestación acceden a un centro o a una entidad, a una empresa o a un profesional que eligen en función de la disponibilidad también de recursos y en parte ese servicio, el acceso a ese centro se financia mediante una prestación económica. Eso es uno de los elementos que podemos entender, como luego entraremos un poco más en detalle, pero como fundamental, la existencia de la APA, la Allocation Personnalisée d'Autonomie, mediante la cual las personas acceden a los servicios residenciales y de atención a domicilio. En ese marco hay proveedores públicos, hay ayuntamientos o hospitales, por ejemplo, que ofrecen en ese marco de elección por parte de las personas que ofrecen centros y servicios de atención,
hay proveedores privados sin fin de lucro, entidades sociales, y hay también proveedores privados con fin de lucro. Y ya hoy no vamos a entrar en esos datos, pero en el informe también se intenta identificar qué porcentaje en cada ámbito residencial y de atención a domicilio, qué porcentaje representa cada tipo de proveedor. Hay una idea, también como en Eualde, de acceso universal a todas las personas, independientemente de su renta, a todas las personas que tienen un nivel determinado de dependencia, que se valora con una escala que es de ámbito de toda Francia, pero es un acceso universal a los servicios, y un catálogo, una oferta de servicios que, al menos teóricamente y desde la perspectiva de Eualde, se puede entender como más limitada o más genérica. Pues básicamente son servicios residenciales, con dos o tres, fundamentalmente con un tipo de centro residencial, que es el EPAP, y con algunas otras variantes, o servicios de atención en el domicilio, que incluyen lo que entendemos en Eualde como atención domiciliaria, pero también la asistencia, las ayudas técnicas, las comidas a domicilio, incluso el pago a una persona cuidadora siempre que no sea el cónyuge. Pero sí se puede pensar que frente a catálogos y carteras de servicios mucho más detalladas, mucho más desarrolladas, mucho más amplias, por lo menos teóricamente, mucho más amplias y casi a veces exuberantes, el catálogo de servicios en Iparralde es más genérico, más vago y más corto, en cierto sentido. Desde el punto de vista competencial, es obvio que es un sistema más centralizado, con un papel más importante de la Administración Central y luego con un papel muy importante del Consejo Departamental en lo que es la regulación y, sobre todo, la prestación de los servicios. Y, sobre todo, un papel de los ayuntamientos más secundario, en el sentido que es más discrecional, en el sentido de que las obligaciones sobre todo competen al departamento, y las comunas o los ayuntamientos tienen un papel un poco más secundario, desde luego menos protagonista del que en Eualde. Creo que también se puede hablar en Iparralde de un ámbito sociosanitario con una coordinación mucho mayor desde la base. La comprensión del sistema es mucho más sociosanitaria que lo que puede existir en Euskadi, y luego también hablaremos un poco de modelos de financiación diferentes, en el sentido de que en Iparralde, por ejemplo, la forma de financiar la atención residencial es muy diferente, con tres tarifas diferentes para cada tipo de servicio residencial, o con una financiación mediante una contribución que se paga por parte de todos los trabajadores y de todos los empresarios. Luego entraremos un poco a hablar de las diferencias. ¿Cuál es el modelo, las características fundamentales del modelo en Navarra? En primer lugar, es un modelo que está en gran parte determinado a nivel estatal, a nivel español, porque viene determinado por la ley de dependencia, pero su regulación y su aplicación práctica, en cambio, está regulada por lo que son el ámbito de los servicios sociales, y los servicios sociales son competencia fundamentalmente del Gobierno de Navarra. Entonces, en ese sentido, es un modelo mucho más descentralizado y con mayor autonomía de lo local, en este caso de lo foral, que, por ejemplo, en el caso de Iparralde. Y en este caso, en el caso de Navarra, juega un papel protagonista el Gobierno de Navarra, mediante la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, con un papel importante, pero relativamente secundario, al menos si lo comparamos desde Euskadi, de los ayuntamientos, que tienen la obligación de prestar una serie de programas de atención a la dependencia y de promoción de la autonomía, pero que es bastante más limitado, competencialmente hablando y en términos de responsabilidades, que lo que puede existir en Euskadi. Entonces, el modelo navarro, en ese sentido, es más centralizado, incluso más vertical, podríamos decir, que el modelo de Euskadi. También en Navarra, como en Iparralde y como en Euskadi, podemos hablar de un acceso universal a partir de una escala de valoración de ámbito nacional, pero la gran diferencia, una diferencia importante a lo que ocurre en Iparralde, es que normalmente son las administraciones las que contratan o conciertan la prestación del servicio al proveedor de servicios que sea, pero son normalmente las administraciones las que contratan o conciertan o convenían el servicio. Es verdad que hay un cierto margen de elección de las personas en Navarra, también en Euskadi, pueden elegir entre una prestación económica de cuidados en el entorno familiar, o pueden elegir
es el servicio que requieren, pero a la hora de elegir el proveedor, a la hora de elegir el centro en el que van a recibir la atención, la lógica y la retórica de la libre elección, que es una retórica muy común en Europa, pues es una lógica que no está muy interiorizada en general. Navarra tiene también, y en ese sentido se parece a Euskadi, un catálogo amplio de prestaciones. En ese sentido, la mayor diferencia sería que tenemos una prestación, como en el resto del Estado, una prestación para cuidadores familiares, que no existe o apenas existe en España, pero luego también un catálogo mucho más amplio de servicios garantizados, de servicios residenciales, de atención diurna, de atención domiciliaria, de ayudas técnicas, etcétera, etcétera. Como en los demás territorios, la existencia de proveedores públicos, privados con fin de lucro y privados sin fin de lucro, yo creo que se puede hablar, al menos si nos comparáramos con Iparralde, de una coordinación sociosanitaria un poco más débil. Y por otra parte, si hablamos de financiación, pues los servicios se financian por parte de la Administración Central, española, estatal, por parte de la Administración Autonómica y por parte también de los ayuntamientos, pero mediante impuestos generales. Y no existe, como en Iparralde, una cotización específica para financiar estos servicios. Y si resumimos un poco las características del sistema en Euskadi, pues en muchos aspectos se parece al de Navarra. En el sentido también está determinado por una ley de ámbito estatal, que es la ley de dependencia, pero también en ese marco de descentralización mucho mayor que en Francia, con una gran autonomía local, y cuando decimos locales, de las instituciones tanto del gobierno, diputaciones y ayuntamientos, una gran autonomía para desarrollar los servicios de la manera que se deciden desarrollar en Euskadi. La gran o la mayor diferencia con Navarra y también con Iparralde podría ser el alto grado de descentralización interna que tienen los servicios sociales en Euskadi, porque el gobierno no presta servicios de atención directa o solamente presta el servicio de atención a la dependencia. Las diputaciones prestan los servicios de atención especializada, fundamentalmente residencias, centros de día, y gestionan las prestaciones económicas, pero los ayuntamientos, a diferencia de lo que ocurre en Navarra, tienen todos los ayuntamientos, independientemente de su tamaño, tienen unas competencias para prestar servicios, no solamente programas de atención, como en Navarra, sino también servicios de atención diurna, viviendas tuteladas, viviendas comunitarias, el servicio social de base, evidentemente, tienen unas competencias mucho más tasadas, mucho más importantes que lo que puede tener, por ejemplo, los ayuntamientos en Navarra. Y esa descentralización, la intervención de muchas administraciones diferentes y la necesidad de coordinar a muchas administraciones diferentes, pues es una de las principales características del sistema en Euskadi. De hecho, en Euskadi perfectamente podríamos hablar de tres sistemas diferentes, uno en Vizcaya, otro en Álava y otro en Gipuzkoa, porque en muchos aspectos la construcción, por razones históricas, etcétera, la construcción del sistema es distinta en los tres territorios. Y en los demás aspectos, pues creo que coincide con las características del sistema en Navarra. El acceso es universal a los servicios, a partir de una escala de valoración que se determina a nivel estatal. La libertad de elección o la posibilidad de acceder a los servicios, como en Navarra, es fundamentalmente a través de la concertación o de la contratación por parte de las administraciones, aunque sí que es verdad que hay ciertas opciones de personalización o de elección, como decíamos antes, elegir una prestación familiar en lugar de servicios de atención directa, o también, y especialmente en Gipuzkoa, lo que no ocurre en Álava y en Vizcaya, la posibilidad de optar por una prestación de asistencia personal, que se parece en gran medida, en cierta medida, a las prestaciones de este tipo que existen en otros países de Europa. También creo que se puede hablar de escasa coordinación sociosanitaria, proveedores públicos, privados, con fin de lucro y sin fin de lucro, aunque también es verdad que el peso de cada tipo de proveedor es muy diferente en Gipuzkoa que en Álava, que en Vizcaya. Álava tradicionalmente ha recurrido más históricamente a los servicios públicos, a la titularidad pública, y Gipuzkoa, por ejemplo, ha recurrido históricamente más a las entidades privadas sin fin de lucro. Entonces, los datos.
Bai, ya decía antes que es verdad que no es sencillo comparar los datos porque no partimos de definiciones idénticas, etcétera. Pero el primer elemento, si vemos cuántas personas están valoradas de todas las edades, porque es verdad que el sistema de atención a la dependencia en España es para cualquier edad y el sistema que estamos analizando en Iparralde es para mayores de 60, pero si tenemos también en cuenta las personas que reciben las prestaciones para adultos con discapacidad en Francia, en Iparralde, perdón, y el conjunto de las personas que reciben servicios de atención a la dependencia en Navarra y en Euskadi, pues vemos que la proporción de personas atendidas no es muy diferente y oscila, como veis en el gráfico, entre el 3,7 en Euskadi y el 2,3 en Navarra, y Iparralde estaría en una posición un poco intermedia. Entonces, una parte es importante, es curioso que las principales diferencias no se dan entre Oalde e Iparralde con dos sistemas muy diferentes, sino en función de estos datos las principales diferencias se dan entre Navarra y Euskadi, sin que se pueda decir también que las diferencias son gigantescas. Esto es lo que tiene que ver con las personas atendidas en cada territorio. Si pasamos de diapositiva y vemos un poco el número de personas mayores o la proporción de personas mayores que están atendidas con los tres grandes tipos de servicios. Los servicios a domicilio, que incluyen centros de día, que incluyen también la PEAP en Guipúzcoa, los servicios residenciales, que incluyen tanto residencias como viviendas comunitarias o residencias autonomía, etcétera, y las prestaciones para el cuidado familiar, que como he dicho antes, fundamentalmente existen únicamente en Iparralde. Y ahí nos encontramos teniendo muy en cuenta, yo insistiría en las dificultades para tener datos comparables y datos homogéneos, pero lo que nos dicen estos datos pues es relativamente interesante. Lo que vemos es que los servicios a domicilio tienen una extensión algo mayor en Iparralde, tampoco muchísimo mayor, pero sí es mayor, 6,5 de las personas de más de 65 años frente al 4,6 en Euskadi, y que la cobertura de los servicios residenciales pues es más o menos parecida a la que puede existir en Oalde. En cualquier caso, la suma de los servicios de atención directa es algo mayor, pero no muchísimo mayor, y quizá es uno de los datos más interesantes, es algo mayor en Iparralde, pero no es, siendo un sistema distinto, con una trayectoria más larga, etcétera, no es muchísimo mayor. ¿Qué es lo que nos diferencia? Bueno, pues que tanto en Navarra como en Euskadi tenemos un porcentaje muy alto de personas que lo que han recibido es una prestación de cuidados en el entorno familiar, que es una ayuda a las familias que cuidan a personas dependientes. Incluso si tenemos en cuenta que tanto en Euskadi y en Navarra, aquí no estamos comparando personas, en realidad prestaciones, porque hay personas que pueden compatibilizar una prestación familiar con una atención domiciliaria, yo creo que podríamos decir que en realidad el porcentaje de personas atendidas es bastante parecido en los tres territorios. Y otra cuestión importante, creo que se puede decir que el porcentaje de personas que reciben atención directa, que reciben atención profesional, también es bastante parecido en los tres territorios. Lo cual, pues a priori, puede ser un poco sorprendente. En tres territorios, o por lo menos en dos territorios con marcos legales tan distintos, al final el número de el porcentaje de personas atendidas sea bastante parecido. En cuanto al gasto, y también comparar el gasto es muy difícil, pero si comparamos, y creo que se puede comparar con bastante facilidad, al menos el gasto en lo que entendemos servicios sociales, donde también entraría políticas de exclusión, políticas de atención a personas con enfermedad mental y políticas de infancia. Si analizamos el gasto por habitante, pues vemos también que las diferencias son bastante pequeñas o mucho más pequeñas de las que igual a priori podemos haber pensado, y oscilan además las diferencias también medidas de esta manera, y medir el gasto a veces no siempre está muy claro cuáles son los gastos que hay que tener en cuenta, pero lo que vemos es que además Euskadi y Pirineos Atlánticos tienen una cantidad por habitante casi idéntica, 536 euros. Aquí no tenemos en cuenta la RGI ni la RSA de Francia. Y Navarra un poquito menos, pero también en esta misma línea. Entonces, incluso medida de la manera más objetiva posible, lo que vemos es que el nivel de gasto, en el gasto en personas mayores es diferente. Aquí lo que hemos recogido es el gasto en servicios sociales de atención directa, sin tener en cuenta las prestaciones
de la dependencia en Euskadi y en Navarra, porque no teníamos datos para ello, pero vemos que los niveles de gasto en realidad no son tan diferentes o que son menos diferentes de lo que inicialmente hubiéramos podido pensar. Y donde sí hay unas diferencias muy importantes en la siguiente diapositiva es en lo que se refiere al personal que trabaja en los servicios sociales. Y vemos que hay una diferencia grandísima entre un lado y otro de la muga. En Pirineos Atlánticos, el censo de 2017 lo que nos dice es que por cada 1.000 habitantes hay 37 personas que trabajan en el ámbito de los servicios sociales. Y en cambio, en Egoalde, en Euskadi y en Navarra, andaríamos en torno al 15. Las fuentes no son las mismas y aquí estaría el personal que trabaja en el ámbito de la infancia, de la discapacidad, de la exclusión, pero vemos que las diferencias son muy, muy importantes, mucho más importantes de las que veíamos en cuanto a cobertura, por ejemplo. Y la verdad es que no es muy fácil interpretar por qué hay estas diferencias. Puede ser que en otros servicios de discapacidad, enfermedad mental, infancia, los servicios sean mucho mayores en Iparralde y no hemos entrado en estos servicios. Puede ser que las ratios de atención sean mayores y probablemente las ratios de atención, por ejemplo, las residencias mayores, sí sean mayores que en el conjunto de Euskadi. Puede ser también que estadísticamente la forma de recoger no sea exactamente la misma. También es verdad que luego hablaremos de las diferencias, que hay una parte del personal que realmente está atendiendo a personas mayores dependientes que en Euskadi se registra como personal de servicio doméstico. Entonces, pues puede haber muchas explicaciones a esta diferencia, pero la diferencia es bastante evidente, mucho mayor que la que se da en lo que tiene que ver con el gasto, en lo que tiene que ver con las personas atendidas o con los servicios que se prestan. Bueno, y explicados un poco los datos generales, y ya por ir terminando, sí que se puede plantear un poco cuáles son las similitudes y las diferencias. Pues, en cuanto a aspectos parecidos, yo empezaría diciendo que el de la dependencia, bueno, en todos los países, también en Iparralde, en Euskadi y Navarra, es un sistema peor definido, con un objeto menos claro y con un contorno menos claro que otros ámbitos, como pueden ser la salud o como pueden ser la educación. Y eso yo creo que es una característica general de todos los sistemas que llamamos de cuidados de larga duración y que también se da la propia identificación de las necesidades por parte de las personas en los tres territorios es más vaga que las necesidades en el ámbito de la educación, que son mucho más tasadas, mucho más claras o incluso en el ámbito de la salud. En los tres territorios también se puede hablar, como territorios del sur de Europa que son los tres, de crisis de los cuidados, con cada vez mayores necesidades de atención. Estamos hablando de los territorios más envejecidos de Europa y de territorios que en los últimos años han tenido una mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Entonces, cada vez mayores necesidades de atención y cada vez menos disponibilidad de las familias y de las mujeres de las familias para atender a las personas mayores. Esto pasa en toda Europa, pero seguramente pasa más en Navarra, Euskadi y también en Iparralde. En los tres territorios hay un derecho subjetivo, garantizado y universal que no está vinculado a la renta, a la percepción de cuidados, aunque sí es verdad que está modulado en función de la renta, también en los tres territorios. Y en los tres territorios además existe la idea del establecimiento de planes individuales de atención. Luego hay algunas diferencias en ellos, pero los tres, tanto Iparralde como Navarra como Euskadi, articulan los servicios que se prestan a las personas a través de unos planes individualizados de atención. En los tres también se puede hablar de un modelo mixto para la provisión de servicios, con servicios de titularidad pública, privada, con fin de lucro y sin fin de lucro, en un marco además de responsabilidad pública. Entonces, la idea de que los servicios sean solo prestados por lo público o que lo público no intervenga, pues no existe en ninguno de los tres territorios en los que la idea de responsabilidad pública y de provisión mixta en los tres territorios está bastante aceptada. Creo que también una cuestión similar en los tres territorios y en toda Europa es una apuesta institucional por el cuidado en el domicilio y la atención comunitaria frente al cuidado institucional y en grandes residencias. Y en ese marco un desarrollo creciente, también en los tres territorios creo que se puede ver, de fórmulas residenciales ligeras
viviendas tuteladas o las residence autonomie de Iparralde, o apartamentos tutelados que podríamos decir que están a medio camino entre el domicilio y la residencia convencional. Yo creo que ese tipo de alternativas de residencia son cada vez más extendidas en los tres, territorios. Ahora tienes que oír. En los tres territorios. No, pues espera, espera. Ahí. Ah, sí, ahora sí. Ahora sí. Vale. En los tres territorios creo que podemos hablar también de copago, diseñado de una forma o de otra, pero los tres territorios que las personas que usan los servicios tienen que pagar una parte en función de su renta y del coste del servicio, tienen que pagar una parte del servicio. Creo que también, aunque quizá no al mismo nivel, pero en los tres territorios se puede hablar de problemas importantes en lo que tiene que ver con el personal, con la cualificación, con la profesionalización, con el reclutamiento y con las condiciones laborales, con la rotación y con las condiciones laborales del personal que trabaja en los distintos servicios. También en los tres hay que hablar de modelos de atención que están claramente determinados por roles de género, porque la mayor parte de quienes trabajan y de quienes son atendidos o atendidas son mujeres, tanto profesionales como cuidadoras, como personas atendidas. Aunque no hemos entrado mucho en el informe, en las características de las personas, creo que se puede decir también que los tres, las personas con dependencia, las personas que llegan a los servicios y que son valoradas, son cada vez más mayores y cada vez con necesidades más intensas de apoyo. Y por último, creo que también se puede decir otra similitud, pues creo que tiene que ver con los datos, ¿no? El porcentaje de personas atendidas, el gasto, el tipo de servicios que se utilizan es bastante parecido, más de lo que podemos haber pensado, y quizá las diferencias son más grandes en lo que tiene que ver con las dotaciones de personal. Y en cuanto a las diferencias, una fundamental, por lo menos en teoría, quizá luego en la práctica no lo sea tanto, pero una fundamental, a mi juicio, tiene que ver con la forma de acceder a los servicios. En Navarra y en Euskadi la forma preferente es mediante la contratación de la administración, es la administración la que contrata y la que asigna el servicio a la persona, aunque la persona tenga una cierta capacidad de elegir, y en Iparralde y en toda Francia, como pasa en Alemania, como pasa en muchos otros países, hay una idea, una retórica de la libre elección, de que la persona tiene que poder elegir a qué residencia va o qué centro o qué empresa de atención domiciliaria contrata, más elaborada. Es verdad que la libertad de elección luego está muy determinada por otras cosas, como la oferta de servicios en el territorio, etcétera, etcétera, pero la idea de que no es tanto la administración la que contrata y asigna la plaza, sino la persona la que elige, o la familia la que elige el centro o la entidad que quiere, con la que quiere, mediante la cual quiere ser atendida, pues es una diferencia importante. Otra diferencia importante tiene que ver con la distribución de las competencias y la arquitectura administrativa. En Iparralde viene de un estado mucho más centralizado, donde también es verdad que la región y el estado tienen un papel más importante y lo local, la administración del departamento, fundamentalmente lo que hace es la provisión de los servicios. En Navarra, en cambio, tenemos un modelo más foral, más autonómico en ese sentido, más centralizado por el gobierno, con un papel menor de los ayuntamientos, y en cambio en Euskadi tenemos un modelo mucho más descentralizado en el que intervienen mucho más agentes. Y eso tiene, fundamentalmente además, por razones históricas. Eso tiene ventajas y tiene desventajas. Pero es evidente que en Euskadi la gobernanza del sistema es más complicada porque intervienen muchos ayuntamientos con competencias muy importantes, tres diputaciones y un gobierno. En ese sentido, creo que se puede hablar de un mayor protagonismo de la atención primaria municipal en Euskadi que en Navarra o que en Iparralde, porque las competencias de los ayuntamientos en Egoalde, en Euskadi, son claramente más importantes que las que tienen en los otros dos territorios. También antes hemos dicho algo del catálogo de servicios disponibles, que en Iparralde es más limitado, antes decíamos más genérico, más vago. En cambio, las carteras de servicios, tanto de Navarra como de Euskadi, pues son muchísimo más detalladas y muchísimo más delimitadas, con un montón de servicios diferentes.
Luego, creo, aunque no hemos entrado en este detalle, creo que habría que hablar también de diferencias en lo que se refiere a la capacidad de prescripción de los profesionales. O sea, cuando se hace un plan individualizado, probablemente si analizamos en detalle, y hablando también de la elección de los profesionales, de las personas usuarias, pero qué capacidad tienen los profesionales para ser ellos los que deciden qué servicios requiere una persona o si es la persona la que tiene la libertad de elegir, no, yo quiero este servicio, quiero este otro, en el marco de un plan individual de atención, ahí creo que habría un margen interesante para que no hemos entrado mucho, pero probablemente las diferencias en ese aspecto sean importantes. Y otra diferencia fundamental es que en EGOALDE, debido a la normativa estatal, hay una prestación que es solamente para cuidados en el entorno familiar. Es verdad que en Iparralde se puede utilizar la prestación APA a domicilio para contratar a una persona de la familia que no sea el cónyuge, pero el marco y la importancia de la PCEF en EGOALDE, en Navarra y en Euskadi es muy importante y en cierto sentido además coincide con un modelo pues más de familia, más de cuidado informal, en el que las mujeres y las familias hacen cargo del cuidado. Y esta prestación, pues en cierto modo, compensa, refuerza o desde luego responde a ese carácter más familiarista del sistema en EGOALDE. Y ya por terminar, algunas otras diferencias. Creo que hay un mayor desarrollo de los servicios de atención domiciliaria en Iparralde que en EGOALDE, con más cobertura, más variedad de servicios también, porque hay distintas modalidades de SAT, probablemente también con más intensidad, aunque eso no lo hemos podido medir. Otra diferencia importante es el carácter más medicalizado de las residencias de Iparralde, donde el papel del médico coordinador y el papel de la administración sanitaria al definir el funcionamiento de las residencias y al financiar las residencias es mucho más importante. Creo que también hay diferencias en el alcance del marco regulador, porque un ejemplo, por ejemplo, en Iparralde no se regulan las ratios de personal de la residencia. Aquí nos parece inconcebible que no se regulen las ratios, pero es verdad que en Francia y en otros muchos países pues se regulan menos algunos aspectos y se piden más resultados. Pero, por ejemplo, el marco regulador es mucho más estricto, por lo menos a priori, en EGOALDE que en Iparralde. Hemos hablado de mayores dotaciones profesionales en el norte que en el sur, que se pueden deber a más cobertura de otros servicios, a mayores ratios de atención, a diferencia en cuanto a registros estadísticos, pero es verdad que hay más personas trabajando en el ámbito de los servicios sociales y en ese sentido no se puede olvidar un ámbito en el que no hemos entrado, pero que es que tanto en Euskadi como en Navarra es mucho más habitual el recurso al servicio doméstico y sobre todo a mujeres inmigrantes, que es una figura menos desarrollada o menos habitual en Iparralde. Y luego creo que también hay diferencias muy importantes en cuanto a financiación. Una tiene que ver con que en Iparralde y en toda Francia todas las personas que trabajan y todos los empresarios pagan una cotización específica para financiar los gastos de atención a la dependencia, algo que no existe ni en Navarra, ni en Euskadi, ni en ningún territorio de España. El copago se plantea de una manera muy diferente, no menor, pero sí quizá más clara y más racional y más objetiva que en Iparralde, porque las personas se distingue el coste sanitario, el coste asistencial y el coste de alojamiento, y las personas pagan el 100% del coste de alojamiento, pero no pagan el coste sanitario y la prestación que reciben es para el coste de atención a la dependencia. Hay una financiación mucho más estructural y mucho más articulada y probablemente más generosa del sistema de salud, incluso el sistema de vivienda interviene en la financiación de las personas, del coste residencial de las personas que no tienen recursos. Entonces, las formas de financiar los servicios de atención a la dependencia son muy, muy distintas y las diferencias fundamentales son entre EGOALDE e Iparralde, porque en ese sentido Euskadi y Navarra pues, coinciden en bastantes aspectos. Y por terminar ya, los retos comunes, pues los que hemos podido identificar y que son comunes a los tres territorios, pues en primer lugar yo destacaría la necesidad de promover los servicios y programas más preventivos, no solo los paliativos o las personas que ya están en situación de dependencia, sino todos los servicios más ligeros que tienen una capacidad preventiva. Reforzar la atención domiciliaria frente a la institucional y además diversificar los apoyos a las personas en domicilio.
con ayudas técnicas, comidas a domicilio, otro tipo de servicios que complementen lo que entendemos por asistencia domiciliaria. Creo que también hay un reto en la necesidad de fomentar la remodelación arquitectónica, ambiental, de las residencias en cuanto a tamaños, estructuras y ubicaciones, pero también promover nuevos modelos residenciales con centros más pequeños, más hogareños. Bueno, ya damos algunos datos sobre el tamaño medio de los centros, pero creo que repensar el diseño de las residencias es un reto en los tres territorios. Otro reto común, claro, es el de reforzar los servicios de apoyo a las personas cuidadoras, el intervenir en un tema que cada vez se habla más en lo que tiene que ver con el aislamiento y la soledad de las personas mayores, promover también enfoques más comunitarios, más de autoorganización de los actores locales a nivel territorial, complementando la intervención de las administraciones. Otro reto importante, que yo creo que es obvio en Euskadi, pero que también creo que existe en Navarra y en Iparralde, es el de reducir las desigualdades territoriales en el acceso a los recursos, porque no es lo mismo, bien por la capacidad que cada ayuntamiento pueda tener en Euskadi, bien por la oferta de servicios que pueda haber en zonas rurales y urbanas, pero las posibilidades de acceder a los recursos no son exactamente las mismas en función del lugar en el que vivas, y creo que eso ocurre en los tres territorios. Y por seguir con los retos comunes, sí, yo creo que también los últimos que insistiría es pues la necesidad de promover un modelo de atención más personalizado, le llamemos como le llamemos, de atención centrada a persona o como le queramos llamar, pero más flexible, menos rígido, más centrado en las necesidades de las personas y no en las necesidades del sistema o de las propias organizaciones. Garantizar la continuidad de la atención a medida que las personas van cambiando de situación. Ninguno de los tres sistemas es particularmente capaz de ir acompañando a las personas a medida que van cambiando su situación y sus necesidades. El de la sostenibilidad económica del sistema, sabiendo que los modelos de financiación son diferentes, pero el de la sostenibilidad económica y el de la capacidad de las instituciones competentes para cumplir con sus funciones, pues es un reto también que existe en los tres territorios. Otro reto común, me parece que es obvio, aunque la situación tampoco sea la misma, es la de mejorar las condiciones laborales, la cualificación y la profesionalización del sector. Mejorar la coordinación interinstitucional y evitar la fragmentación administrativa, probablemente con diferencias, pero es un reto común también en los tres territorios. Avanzar en evaluación, innovación, investigación y gestión de la calidad también es, y la situación también en Francia quizá o en Iparralde es distinta a la de Ovalde, pero también hay toda una necesidad de supervisar y de evaluar mejor el resultado de los servicios. Y por último, pues yo también creo que habría que insistir en reducir el impacto de los roles de género en la organización del sistema. Eta uste dut ez naizela gehiagi pasatu eta ekin bukatzen. Egunon denori. Eskerrik asko Eusko Ikaskuntzaren partez. Eskerrik asko partaide guztioi, Jon, Inez, Nikolas. Eta baita partaide guztioi hemen zagozena gurekin gaur goizean, eta espero egongo garena ere datorren 15 egun barru. Baske. Hogeita batean. Como sabéis, el objetivo de estas dos jornadas, de la del día de hoy y la del día 21, organizado por Esko Ikaskuntza, en el proyecto del trabajo, de los ámbitos de trabajo del modelo de bienestar en Euskal Herria, buscamos configurar un espacio para el análisis comparado entre los tres territorios, para que aprendamos unos de otros, para que seamos capaces de innovar en nuestros respectivos territorios, en nuestros ámbitos de bienestar social.
El objetivo, por tanto, es llevar a cabo la presentación de del informe que Joseba exquisitamente ha presentado y del que tenéis un resumen ejecutivo y creo que ya disponéis ya del resumen completo, del link, socializarlo entre nosotros, elaborar propuestas al informe al objeto de que sea un punto de encuentro entre administraciones públicas, pero de nivel técnico y de nivel político, también con la academia, con las universidades, con los centros de investigación y con los agentes sociales que en materia de bienestar social trabajamos en todos los territorios. Hoy contamos con John Iribar, con Inés Francés y con Nicolás Lampereur, que lo tenemos en pantalla. Son las 10:34. Después de esta breve presentación de ellos, daremos paso a un espacio de unos 40 minutos aproximadamente centrados en dos preguntas a ellos y después trataremos de abrir un espacio de unos 10 minutos para que si hay preguntas de entre vosotros se centralicen y se les hagan llegar a ellos. Os presento brevemente a las personas que tenemos entre nosotros. John Iribar viene de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Él es el jefe del Servicio de Planificación, Concertación y Prestaciones Económicas. Es sociólogo, lleva muchos años de responsable en estos servicios de la Diputación y es de Azpeitia. Inés Francés viene del Gobierno de Navarra, nació en Zaragoza. Es licenciada en Medicina por la Universidad y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, especialista en geriatría y gerontología, titulada y experta en gestión clínica en salud mental por la Universidad de Deusto y máster en Psicología y Neurociencia Cognitiva por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado en la clínica psicogeriátrica de Altsasu como directora médica. Ha sido presidenta de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología, ha sido responsable de la unidad de psicogeriatría del área de salud de Tudela y lleva ya dos legislaturas como directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas. Y Nicolas Lampereur, il est directeur de l'autonomie au sein de la Direction Générale Adjointe de Solidarité Humaine du département des Pyrénées-Atlantiques. Il a cherché de mener la politique en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sur son territoire. Cherché particulièrement de la gestion des prestations sociales permettant de financer la part d'autonomie, la planification, le financement et le contrôle de l'offre médicale sociale et l'animation territoriale en matière de prévention, de soutien aux aidants, de lutte contre l'isolement. Bon, je lis comme je pouvais. Merci. Doy paso, por lo tanto, a los intervinientes. Bueno, el orden puede ser el que ellos quieran, evidentemente. Propongo que sea el de las presentaciones, John, Inés y Nicolás. Bueno, en principio, yo os voy a lanzar dos preguntas con independencia de que hagáis alguna pequeña introducción de lo que queráis decir desde vuestro propio ámbito. Os voy a dar entre 5 y 7 minutos de tiempo para cada una de las preguntas para que podamos controlar bien los tiempos. Y la primera de ellas, que le hago primero a John, es, bueno, ¿cuáles son, John, los retos en materia de atención a las personas mayores, gestión de cuidados, a los que se enfrenta Guipúzcoa? ¿Estás de acuerdo con los que Joseba Zalacaín y el equipo que ha elaborado el informe ha enumerado en el informe? ¿Cuáles añadirías o cuáles también crees que podrían estar de más? John.
Yo sí estoy de acuerdo. Creo que están bien reflejados en el informe los retos principales. Hay un reto, digamos, macro, que es el crecimiento de la población mayor. Eso también creo que tenemos que tener en cuenta, que una cosa es hacer la foto de lo que tenemos en este momento, que ahora entraremos, pero como panorama principal es importante entender que nos vamos a enfrentar en los próximos años a un incremento considerable de la población mayor dependiente y a la vez con una reducción de la capacidad de atención según el modelo tradicional de las familias. Entonces, en ese contexto, estoy hablando de que dentro de 20 años tendremos el baby boom. Yo soy del baby boom, pues yo dentro de 20 años pues, estoy en esos servicios, ¿no? Entonces, la base de la población va a aumentar mucho. De los aspectos que se demuestran en el informe, yo, desde luego, creo que el principal es la debilidad de los servicios públicos de apoyo en el domicilio frente a lo residencial. No estoy hablando de que no existan, estoy hablando de que son débiles. Y son débiles fundamentalmente porque tienen una escasa cobertura y, sobre todo, una muy baja intensidad. Y creo que tenemos que intentar situar bien esas cosas. A veces hablamos de coberturas y hablamos de miles de personas que son atendidas, de miles de personas que reciben prestaciones, etc. Y no nos fijamos tanto en si esa prestación tal como está diseñada o ese servicio realmente está ofreciendo una intensidad de apoyo suficiente. Mi opinión es que no. Es decir, mi opinión es que la ayuda a domicilio, por ejemplo, no es suficiente ofrecer una hora de atención o dos al día de lunes a viernes y no ofrecerla los fines de semana, y no ofrecerla los días festivos, o no ofrecerla por la tarde, o no ofrecerla por la noche. Cuando hablamos de gente dependiente, que si está en una residencia, tiene una atención 24 horas, 365 días al año. Por lo tanto, hay servicios que no se pueden comparar desde el punto de vista de intensidad. Tenemos un peso excesivo de las prestaciones económicas, especialmente de la PCF, que en el caso de Guipúzcoa hemos intentado reorientar, pero que, digamos, no nos ha seguido nadie. Estamos un poco solos en esta línea de avanzar hacia el tema de la contratación profesional. Pero, de hecho, hay uso excesivo. Hay poco apoyo a las personas cuidadoras no profesionales, a las familias. Lo hay, pero hay poco. Hay una evidente necesidad de mejora de las condiciones laborales en el sector en general. Sobre todo si hablamos del conjunto de Euskadi. El caso de Guipúzcoa es un poco diferente, porque Guipúzcoa tiene las mejores condiciones dentro de lo mejorable, pero si hablamos de Euskadi, son evidentes las necesidades de mejora. El tema de la coordinación sociosanitaria, que llevamos años con este tema de la coordinación sociosanitaria y hemos avanzado muy, muy poco. Y por último, los cambios necesarios en el modelo residencial o atención residencial, los que también llevamos hablando mucho tiempo, pero que son muy, muy complejos. Esos son los que destacaría yo. Y finalmente, también la cita de Joseba, yo directamente hablaría de desigualdades, en el caso de Euskadi, entre los territorios. Que son desigualdades que, en mi opinión, además, se están acentuando, porque están abarcando ya varios aspectos. Es decir, todo el tema de las condiciones laborales, que son diferentes. He hablado del tema de la PEAP, que pues, existe y se presta a los mayores, pero no a los demás territorios. El copago es diferente en los territorios. En fin, es un reto. Listo. Inés, desde Navarra. Egunon, guztioi, buenos días a todas y todas. En primer lugar, sí que os quería felicitar por el informe, porque creo que bueno, pues señala aquí una comparativa importante entre nuestros territorios. Y la verdad es que tengo mucho que aportar a los retos que habéis planteado, porque yo creo que están perfectamente definidos y la verdad es que coincidimos prácticamente al 100%, por no decir al 100%, con los que plantea también Guipúzcoa. Me imagino que con diferentes intensidades, pero desde Navarra los voy a enumerar, aunque sea repetir, pero sí que uno de los principales retos que tenemos en estos momentos es fomentar la atención domiciliaria. Tenemos un sistema también que, como decía John, es un sistema débil, que es poco, tiene una cobertura escasa, una baja intensidad,
sobre todo no llega a las necesidades reales de las personas. Es muy poco flexible, ¿no? Es un modelo que muy, muy rígido, que bueno, presta una serie de horas, pero no se adapta a las necesidades reales de las personas. Y eso lo que está haciendo es que progresivamente lo que vemos es que las personas no acceden a él porque no responde a sus necesidades y optan por otras alternativas, muchas de ellas privadas, ¿no? Buscando alternativas a esas prestaciones que estamos dando en el domicilio. Por lo tanto, creo que tenemos como reto importante crear una atención domiciliaria sólida que no bueno, que abarque muchos más servicios de los que en estos momentos estamos prestando, que además están fragmentados, porque es verdad que se están prestando otro tipo de servicios, como pueden ser comidas a domicilio, como pueden ser otro tipo de programas de promoción de autonomía, pero no tienen una buena conexión entre ellos. Otro tema que reflejáis en el informe y que lo vemos claramente es la atención preventiva, ¿no? Y al hilo de lo que comentaba John también, pensando en el reto demográfico que tenemos por delante, creo que es algo que tendríamos que tener mucho más presente. Y una atención preventiva no solamente en personas con reconocimiento de dependencia, que es donde en estos momentos creo que nos encorseta mucho el sistema, porque la ley de dependencia nos ha dirigido de alguna forma, ¿no?, a prestar de una forma más intensa los servicios a las personas con reconocimiento de dependencia, pero nos hemos dejado ese grupo de personas que sí que dan una puntuación de dependencia, pero el sistema no lo reconoce como dependientes, ¿no? Podríamos decir esos dependientes leves por debajo de esos 25 puntos en el baremo, que verdaderamente sería donde las intervenciones de prevención serían mucho más eficaces y podríamos retrasar, ¿no?, procesos de discapacidad y de dependencia. Por lo tanto, ese es otro ámbito en el que creo que tenemos un reto importante, bien dentro del sistema de dependencia tal y como está definido o fuera del sistema de dependencia. Otro reto que, como dice, es un antiguo conocido, es de la integración sociosanitaria. La verdad es que eso lo tenemos sin resolver. Tenemos culturas muy diferentes todavía entre ambos sistemas, pero tiene que ser un elemento a conseguir sí o sí. Estamos abocados necesariamente a entender nuestros dos sistemas para poder ser mucho más eficaces. Entonces, en estos momentos, tanto para las personas dependientes como para las personas sin reconocimiento de dependencia, pero que van a tener una discapacidad sobrevenida o otras necesidades, creo que es necesariamente tenemos que apostar por este reto. Y, bueno, lo mismo que habéis comentado de las mejoras de las condiciones laborales y el poder captar personal y cualificar a ese personal. Yo creo que ese es uno de los elementos también los que tenemos más déficit en estos momentos, de poder tener personal cualificado, la formación de ese personal. Nos urge formar a ese personal cuando hay personas en estos momentos que van a tener dificultades de entrar en los sistemas formativos que en estos momentos tenemos, que también son bastante rígidos, y sin embargo son personas que están trabajando en el ámbito laboral, muchas de ellas en la economía sumergida, y que tienen habilidades para proporcionar cuidados, pero posiblemente no tengan capacidad y no tengan disponibilidad por su trabajo para someterse a procesos formativos. Y eso es importante, aparte de la necesidad clara de mejorar las condiciones laborales del sector, por lo menos en Navarra. Otro reto claro es el del apoyo a las familias cuidadoras. Ahí tenemos que articular también fórmulas de apoyo en las que aquellas personas que quieran cuidar a los suyos se vean apoyadas, se vean sostenidas. Creo que es algo que tenemos que mantener en una sociedad que tradicionalmente ha sido, ¿no?, prestadora de cuidados, pero que con la disminución en estos momentos de los modelos familiares, aquellas que quieren cuidar, tenemos que procurar que lo puedan seguir haciendo con los apoyos. Comentáis en el informe pues programas de respiro, ¿no? No solamente las ayudas económicas, que como dice John, verdaderamente en ambas, ¿no?, en nuestros dos territorios siguen teniendo una demanda importante por parte de las personas usuarias y por lo tanto posiblemente tengamos que darle una vuelta y reconvertirlas para que verdaderamente den respuesta a las necesidades de esas personas dependientes. También por último la transformación de los modelos de atención. Creo que ahí tenemos también un reto importante, no solamente del diseño de los centros residenciales, sino incentivar e impulsar todo lo que es el modelo de atención centrada en la persona, ¿no? El huir de nuestras estructuras tan rígidas, centradas en los servicios y organizadas en los servicios, y ver qué es lo que necesitan las personas y cómo podemos poner los servicios alrededor, ¿no?, primando también esa autonomía que comentabas. Yo creo que, bueno, así de una forma muy resumida, yo creo que coincidimos prácticamente al 100% y son los retos que tenemos en el futuro. Muchas gracias, Inés. Bueno, ahora tú, en el otro suelo,
Bidaltzeko, mesedez, idatzita, recordaros que si queréis enviar preguntas a John, a Inés o a Nicolás, tenéis la posibilidad de hacerlo por escrito ahora para que después tengamos un espacio. Maintenant, monsieur Empereur, monsieur Nicolas, bon, je répète si vous voulez, la première demande, c'est d'écrire les défis auxquels votre territoire des Pyrénées-Atlantiques est confronté en matière de soins aux personnes âgées et de gestion des soins. Et si vous êtes d'accord avec ceux qui sont énumérés dans le rapport qu'on a fait, qu'on a présenté. Qu'est-ce que vous ajouteriez à ce rapport? Merci, Nicolas. Bonjour à tous. Merci d'abord de l'invitation. Je vous propose peut-être de partager mon écran, puisque pour répondre à cette question, j'avais préparé un petit support que je vous mets donc à l'écran. J'espère que ça va marcher. Ça va, oui. Vous le voyez? Très bien. Donc, pour répondre à la question, oui, je dois dire que je partage, comme les collègues des deux autres territoires, les conclusions de ce rapport. Et je trouve que le rapport a réalisé un exercice qui était très compliqué, puisqu'effectivement, il a essayé de mettre en regard des organisations, des fonctionnements et des modes de financement très différents. Et donc, je salue le travail qui a été fait à ce titre. Moi, il y a trois enjeux que j'ai retenu par rapport à la question qui a été posée. C'est pas bien entendu exhaustif, mais ça rejoint très largement ce qui a été dit précédemment. Donc, je vais essayer d'aller rapidement pour respecter le temps. Le premier enjeu, il a été évoqué par mes prédécesseurs, par Yon en particulier. C'est bien sûr le vieillissement de la population. Le territoire du Pays Basque, du Nord Pays Basque, n'est pas épargné comme le reste de la France par évidemment cette évolution démographique. La caractéristique que l'on a sur notre territoire des Pyrénées-Atlantiques, c'est qu'effectivement la part des personnes de 75 ans et plus est déjà plus élevée que ce que l'on constate en moyenne au niveau national en France. Donc on est particulièrement touché effectivement par cette évolution démographique. Et on projette que d'ici à 2050, nous aurons effectivement une part de ces personnes de 75 ans et plus qui sera à peu près égale à celle des moins de 20 ans. Donc ce vieillissement, il pose vraiment des questions à la fois démographiques, mais aussi politiques sur la place de ces seniors dans la société. Et puis bien entendu, économique, ça a été évoqué tout à l'heure. Les défis à ce titre-là, ils sont de plusieurs ordres, mais là aussi, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit par les collègues. D'abord, c'est l'adaptation de notre offre d'accompagnement. Alors, ce que j'ai noté, c'est que, à la différence peut-être de ce qui vient d'être dit en Espagne, dans notre pays, historiquement, l'accompagnement a beaucoup été centré autour de l'offre résidentielle, autour de l'offre en établissement. L'offre à domicile a tardé quand même à se développer. C'est pour ça que j'ai indiqué que l'un des défis, c'est le virage domiciliaire, qui bien entendu est pris déjà, mais qui nécessite d'être renforcé parce que, contrairement peut-être à ce qui se passe en Espagne, l'accompagnement à domicile reste encore largement à renforcer en France et largement à améliorer. Il y a une dimension également de couverture territoriale qui a été évoquée dans le cadre de la présentation du rapport. C'est vrai que le Nord Pays Basque est caractérisé par des zones à la fois très urbaines et des zones très rurales. Et la couverture de cette offre doit être à peu près équivalente. C'est vrai que sur les zones rurales, on a aujourd'hui beaucoup plus de mal à organiser cette offre et il faut qu'on progresse là aussi sur ce domaine. Et puis, en termes d'adaptation de l'offre, c'est aussi de développer des offres intermédiaires, d'habitat intermédiaire. Là aussi, mes prédécesseurs qui ont pris la parole l'ont évoqué. En France et sur notre territoire, on essaie effectivement depuis quelques années de développer des offres d'habitat du type résidence autonomie, mais même d'habitat plus classique. Depuis quelques mois, on travaille notamment sur des modèles d'habitat inclusif qui sont vraiment le plus proche possible du chez-soi pour les personnes. L'autre défi par rapport à ce vieillissement, c'est bien sûr la politique de prévention avec une volonté de développer effectivement l'accompagnement précoce de la perte d'autonomie. Donc, ça passe d'abord par la lutte contre l'isolement, qui est un des premiers facteurs de maintien de l'autonomie, le repérage le plus précoce possible des fragilités des personnes et donc la mise en place en regard d'actions de prévention primaire, bien entendu, sur les comportements généraux, mais également secondaire, c'est-à-dire au moment où on peut encore avoir une réversibilité de la perte d'autonomie.
Et puis l'enjeu financier, bien entendu, par rapport à ce vieillissement, hein, puisque, on l'a dit, il faudra pouvoir, dans les années qui viennent, renforcer les moyens qui permettront d'accompagner cette évolution démographique. En France, on vient d'avoir, depuis l'année dernière, la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale, qui est la branche autonomie. Donc, il y a vraiment une prise de conscience et une volonté de financement qui est avérée. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces coûts supplémentaires sont assortis aussi de recettes et de nouvelles entrées d'argent, certainement, de nouvelles ressources financières à l'avenir, puisque l'évolution démographique va générer forcément de nouveaux services, va générer de nouveaux emplois, ce qui en France signifie aussi de nouvelles rentrées fiscales qui vont permettre aussi de financer cette politique à destination de la perte d'autonomie. Le deuxième enjeu que j'ai noté, que j'ai mis en évidence, c'est celui de la place des aidants, puisque contrairement peut-être à ce qui se passe en Espagne, en tout cas de ce que j'en ai compris, la place des aidants n'est pas aussi importante. Les aidants sont très peu reconnus comme des intervenants, comme des soignants non professionnels. On a également un tiers de nos aidants aujourd'hui en France qui sont déjà des seniors et qui donc sont peut-être plus fragiles aussi dans cet accompagnement. Près des deux tiers sont également des femmes. Face à ça, plusieurs défis là aussi. Hein. D'abord, là, une reconnaissance plus forte du statut d'aidant. Alors là aussi, en France, il y a des progrès qui sont en train d'être faits avec la création d'un congé spécifique pour permettre aux aidants d'aider effectivement leurs parents proches. Une meilleure association aux décisions qui doit être certainement réalisée, qui n'existe pas suffisamment aujourd'hui en France. Et puis, un développement de la pair aidance, c'est-à-dire la capacité de mettre en avant l'expertise des aidants auprès de leur père pour pouvoir, là aussi, accompagner des personnes qui rentrent dans ce statut, qui rentrent dans cette place d'aidant. J'ai évoqué également l'évaluation multidimensionnelle des besoins, c'est-à-dire de passer d'une évaluation des besoins de la personne en perte d'autonomie à l'évaluation aussi de son environnement. C'est quelque chose là aussi qui est engagé, mais qui doit encore être développé sur notre territoire. Et puis, bien entendu, le développement des soutiens qui peuvent être proposés à ces aidants, à la fois en termes de répit, mais aussi en termes d'action de formation et de sensibilisation sur effectivement les gestes qui peuvent aider à réaliser cet accompagnement au quotidien. Et puis enfin, en termes d'enjeu, le troisième enjeu que j'ai voulu mettre en avant aussi, mais il a été évoqué également par Inès à l'instant, c'est effectivement l'enjeu autour des professionnels. Cette évolution démographique, elle va nécessiter forcément de mettre en place des moyens humains qui sont beaucoup plus conséquents. Or, aujourd'hui, on est déjà confronté à des difficultés de recrutement parce que ces métiers-là, en tout cas en ce qui concerne la France, sont très peu attractifs. Les conditions de travail sont souvent difficiles. On a beaucoup de travail en situation d'isolement à domicile lorsqu'on est sur les services d'aide à domicile, de fortes contraintes et puis une rémunération qui n'est certainement pas suffisamment attractive aujourd'hui pour attirer de nouveaux professionnels. Donc là aussi, sur les défis, d'abord une volonté de valoriser davantage ces métiers, d'en donner une image beaucoup plus positive que ce qui existe, de les faire connaître, et c'est effectivement quelque chose qui nous anime actuellement. La question de la revalorisation des rémunérations évoquée à l'instant, qui commence à se mettre en place en France avec des décisions au niveau national qui sont en train d'intervenir pour redonner de l'attractivité financière à ces métiers. Une évolution sur la façon de recruter également qui doit évoluer avec d'abord une nécessité de suivre nos besoins en professionnel, en proximité. Quels sont les territoires sur lesquels on est les plus en tension pour obtenir des professionnels? Les démarches qui doivent être collectives entre les employeurs pour faciliter les recrutements peut-être à plusieurs et pouvoir partager les professionnels, des ressources professionnelles à plusieurs, et puis développer les nouvelles voies d'accès à ces métiers, par exemple sous la forme d'apprentissage ou de recrutement en alternance entre formation et exercice sur le terrain. Et puis au-delà du recrutement, c'est effectivement de fidéliser ces professionnels, c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement de les recruter, mais il faut les garder dans la durée. On l'a dit, c'est des conditions de travail qui sont difficiles et donc ce sont des métiers qui peuvent être épuisants et on peut avoir beaucoup de professionnels qui quittent ce secteur au bout de quelques années. L'objectif, c'est donc là aussi de proposer des parcours professionnels qui soient beaucoup plus attractifs, s'assurer que les formations sont bien proposées de façon continue tout au long de la carrière et puis travailler de façon très forte sur les notions de qualité de vie au travail et de réduction des risques professionnels pour permettre à ces professionnels d'exercer dans des conditions beaucoup plus sécurisante, beaucoup plus attractive et qui leur permettent donc de rester sur ce secteur d'activité le plus longtemps possible.
Ça, ce sont des sujets que nous travaillons aujourd'hui sur le département des Pyrénées-Atlantiques en lien avec beaucoup d'acteurs, les employeurs, avec les professionnels de l'emploi et de l'insertion également, et des démarches collectives qui sont lancées depuis quelques mois sur ces sujets pour essayer d'être le plus performant possible et anticiper nos besoins pour les années à venir. Voilà à peu près donc en quelques mots les principaux enjeux et les principaux défis que je souhaitais mettre en avant, mais encore une fois, je pense pouvoir dire vraiment que je partage comme mes collègues largement les conclusions du rapport qui a été présenté tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur Lampera. Bueno, pasamos a la segunda cuestión. Mantenemos, si queréis, el mismo orden de respuestas que planteamos en esta mesa. La segunda cuestión tiene que ver con que miremos al otro, a los otros territorios. Y John, Inés, Nicolás, os pregunto qué aspectos de otros territorios habéis detectado en el informe que son de interés, que os han resultado de interés. ¿Creéis que es posible replicar buenas prácticas de otros territorios en el vuestro? ¿Qué necesitamos para hacer todo eso posible? John. Bueno, a mí lo que más me ha interesado es el modelo francés, lógicamente, porque es el más diferente, digamos, ¿no? Entre Navarra y Euskadi no hay tantas diferencias. Lo que más me llama la atención es, desde luego, el tema de los costes sanitarios, es decir, la participación financiera de sanidad en los servicios, que está muchísimo más tasada, muchísimo más concretada, muchísimo más medida, en un marco además estatal, y que hace que las personas, por ejemplo, en las residencias, no tengan que pagar por esa prestación, y tampoco los servicios sociales tengan que asumir esos costes, ¿no? Eso sería un modelo mucho mejor. Y es, de hecho, el modelo que está planteado en la Ley Vasca de Servicios Sociales, pero que se ha desarrollado de un modo muy tacañero y además diferente en cada territorio. Por tanto, ese tema de los costes sanitarios es claramente diferente allí y me gusta. Luego está el tema del APA, que es también lo que más llama la atención, ¿no? Que todo el sistema gire en torno a la idea de que una persona, por su grado de dependencia, tiene derecho a una financiación y a partir de ahí se puede utilizar para diversas cosas, ¿no? Entonces, a mí me gusta la idea de que haya una única prestación que pueda servir para varias cosas. Eso sí me gusta. Es decir, no tanto que todo el sistema gire en torno a la APA, pero que la APA tenga un la APA o el equivalente aquí, ¿no? De una prestación como la PA, por lo que sea, que admita flexibilidad en la línea de lo que estaba antes planteando Inés. Es decir, que se adapte, que se pueda adaptar tanto a las personas en su momento concreto como a la evolución de las necesidades, ¿no? Eso sí me gusta. El que la APA sea tan abierta, me gusta. Y además creo que podría aumentar la eficiencia de algunos servicios, porque en el fondo tenemos unas ayudas para esto, unas ayudas para el otro, unas ayudas para el otro, cada una de ellas con la normativa, cada una de ellas con requisitos. Entonces, el poder tener una determinada prestación que esté abierta, me gusta. Me gusta también la cuantía del APA, evidentemente. Las cuantías del APA son superiores a las prestaciones actuales y están más en consonancia con los costes reales que supone el cuidado. Y luego me interesa mucho el porcentaje de población ocupada que trabaja en servicios sociales. Como ha explicado Joseba, bueno, pues es tan llamativo que en sí mismo requiere algún tipo de explicación, ¿verdad? Y no hemos encontrado la explicación. Pero creo que es un aspecto a resaltar, ¿no? Como el hecho de que los servicios sociales públicos, que a veces se consideran como un gasto insostenible, ¿eh? Pues en realidad emplean en otros países a muchísima más gente que a su vez paga impuestos, etc., ¿no? Entonces me parece que habría que poner en valor esta cuestión y sí sería interesante quizás casi un monográfico de investigación de por qué son estas diferencias, ¿eh? Porque son enormes. Y luego me ha gustado un tema muy concreto, que es el tema fiscal. En Francia se pueden realizar deducciones fiscales por uso de servicios, ¿no? Por ayuda a domicilio, por residencias, una parte de eso te lo puedes deducir. Aquí tenemos un modelo por el cual, si tienes una persona mayor dependiente en casa o joven, automáticamente tienes una deducción, ¿sí? O sea, que en tu familia hay una persona dependiente, hay una deducción, pero no está ligada a que hayas hecho un gasto, ¿sí? Entonces, a mí me gusta más el modelo francés de que tengas una deducción porque has tenido un gasto.
no porque lleve una persona mayor contigo o una persona con discapacidad más joven. Y es lo que destacaría. ¿Cómo se puede montar todo esto? Pues eso ya no lo sé. Eso ya no lo sé. Yo me he apuntado, perdón, en ese momento, he apuntado en reserva que ciertamente esta diferencia tan abismal entre la población ocupada entre Iparralde y Navarra y Euskadi, ciertamente hay un problema estadístico que estoy de acuerdo que merece una investigación propia, porque seguramente nosotros la tenemos protagonizada como empleada de hogar y están haciendo labores de cuidado. Pero bueno, no soy yo el que me toca hablar, sino a Inés y luego a Inés. Inés. Bueno, vuelvo a coincidir con John. Los elementos que más me ha llamado la atención es en el modelo de Iparralde, sobre todo la APA, esta prestación económica, sobre todo, como comentaban, para la atención a domicilio flexible que puede contratar determinadas prestaciones, tanto atención domiciliaria como ayudas de comedor, como creo que permite una individualización mejor de la valoración. Todos en los tres territorios hacemos un plan de atención individualizado, pero por lo menos en Navarra lo fragmentamos en función de cómo está organizado el sistema, ¿no? El modelo en el que tendríamos que, entiendo, dirigirnos es cuáles son las necesidades, esa valoración del entorno, una visión conjunta de cuáles son los deseos de las personas, qué es lo que quiere, qué necesita para poder mantener ese proyecto vital y, bien, con los apoyos que tenemos, decidir en cada momento qué es lo que le vamos. Verdaderamente sería mucho más flexible. Creo que necesitaríamos, ¿no?, un cambio de organización profundo, porque nuestro sistema está muy estructurado en prestaciones, también en la dependencia que tenemos estatal de la financiación, en cuyo caso encajar el sistema sería complejo, pero realmente yo creo que sería lo más cercano a lo que sería una prescripción concreta de las necesidades que tienen las personas. Creo que sería, ¿no?, el modelo, si no ideal, lo que más se acercaría a ese modelo ideal. Por lo tanto, sí que esta fórmula que tiene en Iparralde me ha parecido realmente interesante. Otro que, lógicamente, es el sistema de financiación sanitaria. En estos momentos, nosotros en Navarra, por ejemplo, solamente tenemos esa fórmula que se aproxima un poco, pero solamente se aproxima en los servicios que son psicogeriátricos o de enfermedad mental, en los que sí el sistema sanitario financia la parte sanitaria, pero la financia como una colaboración y no tanto como en el modelo de Iparralde, en el que establece un coordinador médico que está dirigiendo lo que es la atención médica y, por lo tanto, el sistema sanitario se responsabiliza de lo que es la atención que se presta. Nosotros, de alguna forma, bueno, pues los centros residenciales, me imagino que os pasará también en Euskadi, están al albur un poco de la atención que se da en el entorno del territorio del que dependen, de los centros de salud del que depende o de los propios profesionales contratados por los centros más grandes. Pero necesitamos esa integración, sería importante, y sobre todo, ¿no?, esa cofinanciación también, o esa financiación sanitaria que verdaderamente, bueno, pues en estos momentos no tenemos. Entonces, ese modelo que además creo que permite una mejor integración de los servicios. Al final, la responsabilidad financiera, ¿no?, del que financia, lógicamente, hace que exista un mayor control, y ese es un modelo que creo que también es muy interesante para nosotros. Luego, sí que del País Vasco, las prácticas que tenéis, aunque algunas son bastante parecidas, pero sobre todo los modelos, las buenas prácticas que habéis desarrollado en el apoyo a los cuidadores, me parecen muy interesantes, porque nosotros en principio sí que están definidas, pero posiblemente poco desarrolladas. Es decir, están contempladas dentro de la cartera de servicios sociales, dentro de los programas que se tienen que desarrollar tanto en los servicios sociales como en los centros de salud, en cuanto es la formación, el apoyo, pero realmente luego en la práctica están poco desarrolladas. Por lo tanto, todos esos programas que habéis desarrollado en los diferentes territorios históricos me parecen interesantes, como algunos otros modelos que estáis desarrollando de nuevas tecnologías. Y también en este ámbito, tanto en Euskadi como en Iparralde, esas otras medidas, ¿no?, que permiten o ayudan a los cuidadores, familiares a seguir en su labor, como son las medidas de conciliación o las ayudas a excedencias,
me parecen también, bueno, pues que son elementos que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Pues los programas de respiro, que nosotros sí que los tenemos contemplados como ingresos temporales, pero creo que se podrían articular otros apoyos, incluso domiciliarios, que en algunos territorios o en algunas entidades locales sí que los tienen desarrollados, pero bueno, pues de una forma también muy particular y fragmentada de cada uno de los territorios, sino de una forma sistemática. Y por último, aunque sea un tema, ¿no?, más concreto, pero bueno, también miramos con mucha envidia al servicio de préstamo de productos de apoyo que tenéis en Gipuzkoa, ¿eh? Nos parece que bueno, pues es una fórmula también de hacer más eficientes, ¿no?, las ayudas técnicas, y es algo que, bueno, que sea un elemento más menor en cierta forma, pero sí que nos parece un servicio muy interesante. Muchas gracias, Inés. Bien, y por último, Nicolas Lanterrat, je vous répète, quels sont les aspects d'autres territoires, de Canada, du pays d'Euskadi, que vous avez détecté dans le rapport que pourriez intéresser aux Pyrénées-Atlantiques? Pensez-vous qu'il soit possible de reproduire certains d'entre eux dans votre territoire? Que faudrait-il faire pour réparer? Merci. Alors, moi, en ce qui me concerne, il y a deux choses en particulier que j'ai notées qui ne sont pas la totalité. Il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé effectivement sur les deux autres territoires, mais il y en a deux que je retiendrai particulièrement. La première, mais je l'ai évoqué un petit peu dans la réponse à la première question, c'est la place qui est réservée aux aidants. L'approche qui existe à la fois en Navarre ou en Euskadi, c'est effectivement très différent de ce qui se passe en France, parce qu'il y a un vrai appui sur le proche aidant, sur vos deux territoires, qui n'est pas aussi important en France. En France, on a tendance à considérer l'aidant comme quelqu'un à qui on doit apporter du soutien. Et ça se résume un petit peu à ça, c'est-à-dire on n'a pas tendance à voir le proche aidant comme quelqu'un qui participe de l'accompagnement de la personne en perte d'autonomie. Et cette approche, cette reconnaissance des soins informels qui sont apportés par l'aidant sur les territoires en Espagne nous manque, je pense, de façon importante en France. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a des progrès qui sont en cours de notre côté aussi pour améliorer cette vision-là, pour essayer de progresser sur cette vision-là. Mais j'ai noté, par exemple, effectivement, l'existence de cette prestation économique de soins en milieu familial qui existe chez vous, qui reconnaît du coup la nécessité de la place de l'aidant dans l'accompagnement de son proche. Et qui, de mon point de vue, vient voilà, matérialiser la place de cet aidant, lui donner un vrai statut, lui donner aussi une place dans la participation à la décision, à l'équipe qui va accompagner, à l'équipe de professionnels et donc de non-professionnels qui accompagnent la personne en perte d'autonomie. Alors que chez nous, on a tendance effectivement à mettre l'aidant un peu à part, comme quelqu'un qu'on va aider, mais qui n'est pas partie prenante des décisions, qui n'est pas partie prenante vraiment de l'accompagnement. Qui est faux parce que dans les faits, dans la réalité, l'aidant, c'est bien lui qui, au quotidien, à longueur de journée et en priorité d'ailleurs, accompagne la personne en perte d'autonomie. Donc, moi, c'est ça qui a beaucoup attiré mon attention et qui me paraît quelque chose d'extrêmement intéressant et qu'on aurait effectivement tout à fait intérêt à pouvoir transposer ou en tout cas largement renforcer sur notre territoire. Le deuxième aspect que j'ai retenu dans le rapport là-dessus, qui m'a beaucoup intéressé également, c'est les notions de système d'information partagé que vous avez développé, que vous êtes en train de développer sur les différents territoires, que ce soit en Navarre ou en Guipuscoa, avec effectivement l'approche autour d'un outil unique qui est commun à l'ensemble des intervenants, à l'ensemble des professionnels, et qui garantit du coup d'avoir des informations qui sont vraiment partagées par tout le monde et qui sont les plus exhaustives possibles. Là aussi, en France, on est très loin de ça. On a beaucoup de systèmes d'information très différents qui cohabitent. J'allais dire pratiquement à chaque secteur d'intervention, on a un système d'information. Donc, le sanitaire a ses systèmes d'information, le médico-social a ses systèmes d'information, les intervenants sociaux ont leur système d'information, mais on n'a pas un seul outil unique et on est encore loin d'une convergence
vers un outil numérique unique qui permette de vraiment partager les informations. Et pour moi, c'est quelque chose qui pourtant est essentiel parce que le fait d'avoir des informations qui sont fragmentées entre les acteurs, qui ont du mal à communiquer, fait que du coup, on contrarie la continuité des parcours des personnes et on risque justement d'avoir des ruptures dans l'accompagnement. Aujourd'hui, ce qu'on met en place de notre côté, ce sont plutôt des conventions de partenariat pour partager les informations. C'est un petit peu comme ça qu'on essaie de compenser cette difficulté. Mais on n'est pas encore suffisamment, même s'il y a des réflexions, bien sûr, sur ces sujets-là, mais concrètement, on n'est pas encore sur des outils numériques qui soient vraiment uniques et partagés par l'ensemble des intervenants. Et ça, c'est un point que j'ai relevé, qui est quand même très avancé sur les territoires qui ont été examinés par le rapport en Espagne et sur lequel, je pense, la France aurait tout intérêt, effectivement, à accélérer pour pouvoir garantir, encore une fois, un parcours d'accompagnement qui soit le plus fluide possible pour la personne en perte d'autonomie. Merci bien, Nicolas. Bueno, tenemos bastantes preguntas y poco tiempo. Como suele pasar en muchas ocasiones, en principio son ya las 11:15, la hora que tendríamos que parar. Lo que voy a hacer es leer las 4 o 5 preguntas que tengo. Monsieur Nicolas, je crois que vous allez voir la traducción, parce que je n'ai pas le temps de le faire en français. Entonces voy a leer las preguntas y yo creo que cada uno de vosotros podéis responder. Hay alguna dirigida a alguien. Bien, empiezo con una pregunta de Arantxa Corrales que la plantea a la mesa y dice así: aunque Inés lo ha nombrado, creo que hay que tener en cuenta todos los cuidados que se están realizando desde la economía sumergida, lo que hemos planteado antes, realizado por mujeres en situación de gran explotación y que está mitigando de alguna manera la demanda a las instituciones de las necesidades de cuidado. Primera cuestión que podéis responder planteando. Katia nos dice: se plantea como un reto la atención de las personas dependientes en domicilio y, sin embargo, desde nuestra experiencia de acompañamiento a trabajadoras migradas que cuidan a las personas dependientes como internas, no tendrían que ejercer las tareas de cuidado con el contrato de trabajadoras empleadas de hogar. Entiendo que con otro contrato. Dice Katia, por lo tanto, habría que contemplar que este trabajo sea realizado no solamente por una persona que vive y trabaja en el domicilio, sino por turnos. Miquel Malcorra nos dice: en la línea de reforzar la atención en el domicilio puede ser clave la figura del asistente personal. Más allá del número de prestaciones PEAP, ¿qué diferencias existen en su configuración, tipo, contrato, condiciones laborales, encaje en seguridad social, formación exigida? Y una última pregunta, en este caso de Jesús Rubio, nos dice: bueno, lehenengo mila esker egindako aurkezpen guztiengatik eta oso adierazgarriak izan baitira. Es una pregunta para John y para Inés y nos dice: la reducción de la capacidad de cuidado del entorno familiar, reducción del tamaño medio de la familia y su dispersión especial, y el aumento de personas mayores frágiles o con dependencia leve, autónomas para la vida cotidiana, que viven solas con reducido soporte desde su entorno social, constituye una triste realidad. Habéis hablado de la debilidad de la atención. Perdonad. Habéis hablado de la debilidad de la atención, domiciliaria. En caso de aparición de una situación de mayor dependencia, se genera un serio problema. ¿Qué intervenciones, servicios prevéis para este tipo?
Otra pregunta de Arantxa. En mi entorno veo que hay mucha desinformación para acceder a las prestaciones y servicios, a la dependencia y al cuidado, sobre todo en personas que viven solas. Está muy estandarizado, de manera que muchas personas necesitadas no pueden acceder a ellos. Y por fin, Alberto Bocos, una última pregunta. ¿Tenemos datos de pensiones medias de cada uno de los territorios por grupos de edad y género? ¿Cuál es la capacidad de comprar gasto, de compra-gasto, relación compra-gasto, de las personas mayores que pueden dedicar a sus cuidados? Bueno, entiendo que son muchas preguntas, muchas cuestiones dirigidas a tres personas. Os pido que cada uno de vosotros elijáis quizás algunas de las respuestas y en un par de minutos cada uno de vosotros pues podáis hacer una breve respuesta con independencia de que la recojamos y podamos prestarles alguna atención que merecen más considerada y más larga. Eskerrik asko. Son las 11 y 20. Las que tienen que ver con la economía sumergida y el tema de las empleadas de hogar, internas, etc. Esto es un tema, en mi opinión, estratégico. Y el problema que tenemos precisamente en este caso es que la ley de dependencia, la estatal, la que marca cuáles son las prestaciones que existen, solo plantea una prestación profesional, es decir, con contrato, cualificación y demás, cuando es la PEAP. Y la PEAP en el resto del Estado solo se está utilizando para personas con discapacidad con una bajísima cobertura. En Guipúzcoa, precisamente, la PEAP está abierta a las personas mayores. ¿Para qué? Para disminuir la economía sumergida. Porque a gran parte de la PEAP, digamos, en Navarra, por ejemplo, podemos tener coberturas parecidas, pero algunos de los nuestros están en la PEAP. Si no estuvieran en la PEAP, estarían en la PCEF. Y en esa PCEF, en la que teóricamente hay un familiar cuidador, también hay economía sumergida. Segundo, es estratégico por una segunda razón que hemos comentado, el tema del reclutamiento del personal. Las personas que están ahora en los domicilios tienen que ser la base de las futuras personas que trabajen en los servicios formales y en los centros. También lo ha comentado Inés. Eso requiere una cualificación, requiere ayudar a esas personas a poder acceder a un nuevo estatus, pero aprovechando todas las cualidades que ya tienen en este momento. Por tanto, lo que hay que cambiar es un esquema general en el que reconozcamos que hay una economía sumergida y no la apoyemos, sino que nos apoyemos sobre las personas que están trabajando en la economía sumergida para mejorar sus condiciones y hablando todos claro de lo que queremos, porque esas personas son las que a futuro van a trabajar en los centros. Esas y no otras. ¿De acuerdo? Sí, yo ahondando un poquito en esto y en la figura, ¿no?, en la pregunta que han realizado sobre asistencia personal, yo creo que tenemos aquí también una cuestión. Sabéis que en Navarra tenemos la prestación de asistente personal más dirigida a personas con discapacidad, pero luego dentro de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar tenemos una fórmula para la contratación de cuidadores profesionales, que viene a ser el desarrollo que han hecho en Guipúzcoa de la prestación para asistente personal. Sin embargo, aunque va dirigida con el mismo motivo para poder facilitar, ¿no?, la contratación profesionalizada de personas que puedan atender a las personas en su domicilio, con esa diferencia que tiene, ¿no?, el asistente personal desde el movimiento de vida independiente, bueno, pues sería otro debate, pero el problema que seguimos viendo es que tendríamos que ser capaces de poder contratar a estas personas bajo otro régimen distinto del de empleada de hogar. Porque al no ser que las contratemos a través de una empresa de servicios, que también las hay, pero bueno, pues en Navarra la verdad es que las tenemos poco desarrolladas, en la inmensa mayoría siguen contratando a una figura de cuidador profesional y a que tengan su titulación en régimen de empleada de hogar, lo que las coloca nuevamente a estas profesionales en unas condiciones de trabajo laborales inferiores a las de otros colectivos o de otros puestos profesionales como los centros residenciales. Por lo tanto, ahí, bueno, pues yo creo que es algo que tenemos, es un reto de poder promover que estas personas pudieran tener otro régimen de contratación dentro del régimen general que les daría otras prestaciones de desempleo, bajas, etcétera, que creo que sería, bueno, pues también reivindicar, ¿no?, y valorizar estos puestos.
Luego, pues avanzar un poquito también en, en el resto de preguntas. Bueno, y luego seguimos teniendo el problema de personas que están trabajando en este entorno sin la cualificación, ¿vale? Y ahí también yo creo que tenemos un reto importante de poder dar alternativas a las cualificaciones estándar que tenemos en estos momentos, como he comentado antes. El tema de la soledad es un tema importante que yo creo que tenemos que abordar de una forma mucho más global, viendo las necesidades que tienen esas personas que están solas y desarrollando no solamente las prestaciones que tenemos en estos momentos y que bueno, pues pueden dar cierta cobertura, sino también desarrollando modelos comunitarios. Es decir, todo eso que también comentabais en el informe, ¿no? De darle un protagonismo importante a la comunidad, sobre todo en nuestras poblaciones en las que tenemos un ámbito rural importante, tenemos mucha población rural y muchos mayores en nuestra población rural, desarrollar apoyos, ¿no?, comunitarios, con apoyos también de servicios, pero que el propio entorno comunitario pueda ser un soporte importante. Yo creo que ahí tenemos un reto porque dentro de unos años vamos a ser mucha población mayor la que lleguemos, población mayor que espero que lleguemos en unas condiciones de salud buenas y con menos discapacidad, y por lo tanto, como comentabais, tendremos, como comentaban también en Iparralde, los padres vamos a tener un papel importante en ese apoyo comunitario. Por lo tanto, yo creo que ahí le tenemos que dar una vuelta a cómo organizamos nuestra sociedad para podernos prestar ayuda mutua. Y el tema de la desinformación, pues yo creo que todavía las administraciones tenemos que ser, emitir guías, procesos de información que verdaderamente lleguen a la población. Todavía, a pesar de todas las guías que hacemos guías muy complejas, ¿no? La información que damos a veces está muy sesgada y tenemos que ser capaces de informar mejor y de asesorar mejor a las personas para que sean capaces de elegir entre las prestaciones que quieren. Y al decir el alto, este, ¿vos podés responder la cuestión con la posesión de la tabla? Dos minutos, si vous plaît. Oui, pour réagir et rebondir effectivement sur l'accompagnement à domicile, on a en France un système qui là aussi est particulier puisque donc on a les services d'aide à domicile qui sont avec des intervenants salariés et professionnels. Et puis, on a effectivement ce qu'on appelle un régime d'emploi direct, c'est-à-dire où la personne en perte d'autonomie va recruter elle-même et salarier elle-même effectivement un intervenant qui peut être quelqu'un qu'elle connaît dans son entourage. La difficulté qu'on a sur ce mode-là, c'est qu'effectivement, même s'il est financé, il peut être financé par l'allocation APA, nous n'avons pas effectivement de visibilité sur la professionnalisation de ces intervenants. Et on a beaucoup plus de difficultés à les toucher justement sur un accompagnement à la professionnalisation, à la formation qui s'avère être d'autant plus nécessaire à mesure que la perte d'autonomie va augmenter. Voilà, on a besoin que les intervenants soient de plus en plus professionnels et soient en mesure d'accompagner cette perte d'autonomie. Donc aujourd'hui, c'est une limite pour nous sur laquelle on essaie de travailler. Autre sujet par rapport à ce qui a été évoqué, effectivement, sur le travail à domicile qui peut être isolé pour des intervenants qui sont seuls auprès de la personne aidée. Là aussi, on a de plus en plus d'expérimentations, de réflexions pour faire travailler sous une approche alors que vous avez appelée communautaire. Je ne sais pas si je peux la transposer comme ça pour ce qui concerne la France, mais l'idée en tout cas est de faire intervenir des professionnels ensemble auprès de la personne. On a notamment des expérimentations sur des interventions croisées de services d'aide à domicile qui sont plutôt sur de l'aide humaine et de services de soins infirmiers qui sont plutôt, eux, sanitaires, sur des aides techniques de soins, de façon à ce qu'effectivement les professionnels travaillent ensemble, se coordonnent et finalement se trouvent moins dans un exercice isolé auprès de la personne à domicile. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport aux éléments qui ont été déjà dits par les précédents intervenants. Merci. Bueno, es que me caso. Muchas gracias a John, a Inés y a Nicolás por vuestra generosa participación. Gracias a los que habéis hecho las preguntas. Las recogemos para hacernos esas mismas preguntas tanto en el equipo de trabajo como en los grupos. Vamos a hacer ahora una pausa de 10 minutos. Son las 11 y 27 minutos. Por favor, los que vais a participar en los grupos de trabajo, no os desconectéis, porque dentro de 10 minutos comenzamos con la sesión y, entre tanto, se os va a asignar al grupo correspondiente. Y a las personas que no vais a continuar en la
después de este pequeño receso, para organizarnos, pues daros las gracias por habernos acompañado hasta aquí. Esperar que os haya resultado de interés el esfuerzo que Eusko Ikaskuntza y todos ellos han hecho para hacer posible este trabajo y este encuentro, y recordaros que el día 21, dentro de 15 días, volvemos a conectar para continuar con este seminario en su segunda sesión. Besterik ez, nire aldetik, Eusko Ikaskuntzan lantalde osoaren izenean agurrik bihotzez beroena, lan ona egin gero taldeetan, eta aurrera, eskerrik asko.